Efectivamente, vamos a ver de empezar hoy, bueno, el día de hoy, desarrollar a lo largo de todo el día este módulo que tiene que ver con construcción y mantenimiento de carreteras. Digamos, para empezar, una de las cosas que siempre, en la mayor parte de charlas, eventos o cursos, trato de, digamos, iniciar o presentar para empezar, es básicamente la relevancia, la importancia que muchos de los temas que podemos en algún momento tratar tienen, sobre todo, digamos, en la realidad de nuestro país, ¿no? Cuando hablamos nosotros del tema de carreteras, en realidad estamos hablando probablemente de uno de los temas más relevantes vinculados con la infraestructura nacional. Entonces, en ese aspecto, una de las cosas que tal vez sería interesante dedicarle simplemente unos minutos es saber algunos indicadores que nos muestren más o menos, primero, cómo estamos, y segundo, por otro lado, ver cuáles son las inversiones que de algún modo tienen que hacerse en un rubro tan importante como este, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver en primer lugar dentro de lo que podría decirse es un marco general de este tema que vamos a ver de cubrir, pues, a lo largo del día. Entonces, la primera lámina que tenemos acá, de alguna manera lo que nos muestra es un indicador general que es el PBI, ¿no? Y vemos el PBI global que está expresado en dólares, en cantidades globales. Podemos nosotros apreciar de que, bueno, el país que tiene el mayor PBI es Brasil, que lo tiene en el monto. Y bueno, nosotros estaríamos acá en séptimo lugar, ¿no? Perú, 202.948 millones de dólares. Sin embargo, bueno, eso es una primera lámina. Pero si ahora vemos el PBI per cápita, o sea, el PBI por habitante, veremos de que la situación cambia dramáticamente, ¿no? Porque ya no estamos en el séptimo lugar, como se muestra en la lámina anterior, sino que más bien ahora nos encontramos en el puesto número 20, ¿no? Ustedes pueden ver el Producto Bruto per cápita, el Perú, 6.400 dólares. Acá están los países que tienen el mayor Producto Bruto Interno per cápita. Bueno, algunos países pequeños, de repente, Bahamas, Trinidad y Tobago, Uruguay mismo, Barbados. Pero de repente ya dentro de los países de mayor dimensión, pues el primero que encontramos es Chile, ¿no? Con un Producto Bruto Interno per cápita de 14.400, o sea, más del doble del Producto Bruto Interno del país, y digamos en términos por habitante. Entonces esa es una primera observación que es interesante ver, porque de algún modo nos dice pues que si bien en los últimos años, ¿no? Sobre todo, no en estos últimos 5 años, pero en los años previos, digamos, el país tuvo un crecimiento más o menos sostenido, digamos, esto todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y ustedes acá más o menos ven la tendencia de cómo ha ido evolucionando el PBI nacional. Observen qué cosa es lo que ha ocurrido, digamos, tuvimos una época muy buena, ¿no? Con crecimientos del orden de 6, 7, 8, 9, ¿no? Esto ha sido, bueno, esto básicamente ha sido la época del segundo gobierno de Alan García. Y más bien acá lo que podemos es observar qué cosa es lo que ha ocurrido en este último periodo gubernamental, que está más o menos por concluir en los próximos días, ¿no? Donde la tendencia más bien ha sido una tendencia decreciente, ¿no? Muchos dirán que estos son factores externos, ¿no? O sea, que tienen que ver con qué ocurre en China, qué ocurre en muchos otros lugares. Pero digamos esto, hay mucho de factor interno también en esto, ¿no? Y eso de alguna manera lo podemos incluso comprobar con algunas cosas que justamente vamos a tratar de ver. Acá, por ejemplo, bueno, esta es una lámina que de repente nos tomaría un poquito más de tiempo explicarla, que son las perspectivas económicas globales, eso lo vamos a pasar. Si hablamos del sector construcción particularmente, más o menos la tendencia del sector construcción también ha sido una tendencia, sobre todo en el periodo, digamos, ¿no? Del 2004-2010, una tendencia muy buena. Dense cuenta que mientras que el país crecía al 7 o el 8%, la industria de la construcción crecía al 16, casi 18%, ¿no? Acá 17.84% de crecimiento en el año 2010, un crecimiento inusitado. ¿Y qué ha ocurrido en los años recientes? Esto, más bien, esto ha caído dramáticamente al punto tal de que actualmente, digamos, la industria de la construcción tiene un crecimiento
negativos, ¿no? Si vemos, como vamos a apreciar una lámina, acá está. Por ejemplo, acá qué cosa se ve, qué cosa es lo que ha ocurrido en el periodo, digamos, hasta abril, ¿no? Del 2015, del periodo 2015-2016. Y pueden ver ustedes un crecimiento de menos 405 en el ciclo 2, ¿no? Bueno, lo cual para muchos podrían no ser muy buenas noticias, ¿no? Porque, digamos, nos habla de la retracción de un sector importante. Esto es interesante verlo, como también es interesante ver justamente esto, porque nos permitirá apreciar de que muchas de las cosas que están ocurriendo o han ocurrido últimamente en nuestro país no tienen de repente mucho que ver con factores externos, sino más bien con factores, más bien diríamos, internos, ¿no? Acá pueden ver ustedes, por ejemplo, el reporte de competitividad global, ¿no? Esto lo elabora normalmente cada año el Foro Económico Mundial, ¿no? Este reporte de competitividad global, repito, es elaborado por el Foro Económico Mundial. Cada año, más o menos hacia el mes de octubre, noviembre, emite su reporte correspondiente. Y en este reporte nosotros podemos ver más o menos pues cómo estamos. Esto es lo que ocurre, digamos, ha ocurrido en el último periodo. Nuestro país ha pasado de haber estado en el puesto 61 en el año 2013-2014, cayó al puesto 65, ¿no? En el periodo del año 2014, y ha caído a 69, digamos, en el último reporte, que es el reporte que se publicó el año pasado, el año 2015. Entonces ustedes pueden ver que el país ha caído pues 8 posiciones, ¿no? 8 posiciones hemos caído. Y bueno, ahí está lo que decíamos antes del Producto Bruto Interno Per Cápita. Por otra parte, pueden ver más o menos cómo ha sido o cómo ha evolucionado en los últimos años la tendencia de crecimiento del país. Un crecimiento que, bueno, se dio con mayor, digamos, incidencia en los periodos previos al año 2010 y que, digamos, ahora se ha frenado y de cualquier manera se encuentra por debajo del promedio latinoamericano. Si vemos nosotros, digamos, dónde estamos bien o dónde estamos mal, sobre todo debería preocuparnos aquello en lo que estamos mal. Y como podrán ver, hay cosas en las que realmente estamos muy mal, porque, digamos, en este último reparto fueron evaluados 140 países, y de estos 140 países, el Perú está en el puesto 116 en lo que es instituciones, o sea, todo lo que son las instituciones del gobierno, ¿no? Central, de las instituciones públicas, gobiernos regionales, poderes del Estado, etcétera, ¿no? Estamos en el puesto 100 en lo que es salud y educación primaria. Estamos en el puesto 116 en innovación, lo cual es preocupante, ¿no? Porque eso quiere decir que no estamos comprometidos con la modernidad y con las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, eso al final de cuentas, ¿qué significa? Que en cuestiones como pueden ser las relacionadas con la ingeniería, lejos de estar desarrollando una ingeniería moderna o una ingeniería que esté comprometida con lo que son las tendencias pues, que se dan a nivel mundial, nosotros estamos muy lejos de eso y estamos en el puesto 116. Y por otro lado, pueden ver acá, en infraestructura estamos pues en el puesto 80, ¿no? El puesto 80 en infraestructura. Y bueno, hablando de carreteras, que es la temática del curso del día de hoy, pues podríamos ver de que eso está íntimamente relacionado con el tema de infraestructura, ¿no? Esto es el caso del Perú. ¿Qué ocurre en el caso de Chile? ¿Qué ocurre en el caso, repito, de Chile? En el caso de Chile, más bien ustedes pueden ver de que mientras que nosotros hemos caído 8 posiciones, del 61 al 69, Chile se ha movido entre el puesto 33, 34, 33, 35, ¿no? O sea, un movimiento de repente, claro, ha caído 2 posiciones, pero ojo que estamos hablando ya prácticamente de las 30 primeras economías a nivel mundial. O sea, estamos hablando de una posición muy, digamos, expectante y de una posición además muy competitiva. Y que, digamos, solamente caiga 2 posiciones quiere decir que Chile está haciendo mejor, está haciendo las cosas mejor que nosotros, ¿no? Nosotros hemos caído 8 puestos, ellos solamente, digamos, por coyunturas, digamos, a nivel mundial han caído 2 posiciones, pero definitivamente mantienen pues un liderazgo en muchas cosas respecto a nosotros, ¿no? Pueden ver incluso la tendencia de crecimiento de Chile, mientras que nosotros permanentemente nos encontramos por debajo del promedio latinoamericano,
pueden ver de que Chile más bien crece por encima del promedio latinoamericano y cada vez con una mayor separación, ¿no? O sea, digamos, el crecimiento de Chile es un crecimiento que, digamos, nadie lo detiene. ¿El promedio latinoamericano ahí cuál es? El promedio latinoamericano es esta línea inferior, ¿no? El crecimiento de Chile es el que se muestra acá en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, su Producto Bruto Interno per cápita, $4.400, como hemos visto, más del doble del nuestro, ¿no? Y digamos, donde nosotros estamos mal, Chile está razonablemente bien. Si hablamos nosotros de instituciones, a diferencia del caso nuestro, que creo que estamos en el puesto 116, Chile está en el puesto 32. Cuando hablamos de innovación, que también estamos en el puesto 116, Chile está en el puesto 50. Y cuando hablamos de infraestructura, que nosotros estamos en el puesto 80, Chile está en el puesto 45. ¿No? ¿No? Entonces, ¿esto qué cosa significa? Significa pues que, bueno, Chile al final de cuentas constituye un ejemplo muy interesante a considerar, ¿no? Un ejemplo de un país que ha podido a lo largo de los últimos años encontrar una senda de crecimiento continuo y que lo ha llevado a ser, bueno, al final de cuentas, dentro del ámbito latinoamericano, digamos, la mejor economía, ¿no? La economía de mayor nivel de desarrollo a nivel latinoamericano. Bien. Claro, acá podríamos incluso comparar el caso del Perú con el caso de Chile, pero incluso hasta con el caso de Suiza, ¿no? Si vemos el caso de Suiza, que es la economía número uno, digamos, a nivel mundial, en lo que es competitividad global, mientras que nosotros tenemos un Producto Bruto Interno per cápita de 6.400, Chile 14.000, Suiza tiene un Producto Bruto Interno per cápita de $87.000, ¿no? O sea, prácticamente 14 o 15 veces lo nuestro. Claro, esto es bien difícil que nosotros vayamos a alcanzar algún día, ¿no? De repente algunos cientos de años más adelante. Pero digamos, por lo menos una cosa que sí debiéramos de hacer el esfuerzo es por acortar esa brecha que nos separa particularmente con Chile, que es un país vecino, ¿no? Esto es más o menos también algo que nos muestra qué ha ido ocurriendo con diversos países, sobre todo en el ámbito latinoamericano, y donde mucho de esto nos puede dar una idea de cómo las malas políticas o las malas tendencias, ¿no?, en un determinado país pueden pues mandar al país un poco al tacho, ¿no? Ven ustedes el caso de Argentina, que bueno, recientemente ha cambiado de gobierno, pero digamos esto corresponde a toda la época pues del kirchnerismo, ¿no? O sea, el país pasó del puesto 87, 94, 104, 106, ¿no? O sea, Argentina ha ido en un declive significativo, que probablemente eso cambie actualmente con el nuevo gobierno. En el caso de Brasil es un país muy complejo, pero a pesar de ello, bueno, es cierto, ha tenido una caída en el último periodo, sobre todo, pero se ha mantenido durante un buen número de años, más o menos alrededor de este puesto. Pero claro, acá ha caído, pero básicamente por todos los problemas que nosotros sabemos, son los problemas más recientes que hay en el Brasil, en el plano político, ¿no? En el plano de corrupción y qué sé yo. Y el otro caso que podría ser interesante ver es el caso de Venezuela, ¿no? Lo tienen acá al final. Venezuela ha ido del puesto 122, 124, 134. O sea, prácticamente está en la cola, ¿no? O sea, solamente supera a 7 países a nivel mundial. Porque, digamos, está en el puesto 132 de 140 países evaluados. Y observen cómo ha caído su Producto Bruto Interno per cápita, ¿no? De 12.900, 12.400, y solo en un año ha perdido la mitad y actualmente 6.700. En el caso más bien de Colombia, que también es interesante ver, y eso también una vez más nos confirma que la situación no es una situación internacional la nuestra, sino es una situación más que nada local, pueden ver ustedes cómo Colombia, por ejemplo, se mantuvo durante varios años entre los puestos 68 y 69, pero en los últimos 2 años ha tenido una mejora significativa, ¿no? Ha pasado del 69 al 61. O sea, ha mejorado 8 posiciones. Las 8 posiciones que nosotros hemos caído. O sea, mientras que hay países que mejoran, como es el caso de Chile, el caso de Colombia, en el caso nuestro más bien la situación ha sido de deterioro, ¿no? Eso de alguna manera confirmaría pues que los problemas
situación que se haya dado en nuestro país no es tanto una situación de factores externos, sino más bien de un mal manejo, una mala política, una falta de liderazgo, digamos, en el plan interno, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer el país? Más o menos acá se señala, esta lámina es muy interesante verla, porque es lo que nos dice el Foro Económico Mundial. ¿Qué cosa es lo que debe hacer el Perú para mejorar, ¿no? Y acá dice, necesita robustecer sus instituciones públicas, incrementando la eficiencia del gobierno, combatiendo la corrupción y mejorando la infraestructura. En adición a eso, el Perú debe ser capaz de generar y propiciar, pues, el uso de todo lo que son las actividades productivas, y para ello también que requiere elevar la calidad educativa, ¿no? Por otro lado, tiene que impulsar la adopción de tecnologías, incluyendo un mayor uso de todo lo que son las tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación, de las TICs. Y además elevar la capacidad de innovación, ¿no? Que estamos ahí por muy bajos, ¿no? Estas acciones, como dice acá, requerirán tiempo para desarrollarse y para conducir a cierto fruto, a cierto resultado final. Entonces, bueno, esto es, pues nada, una muestra de cómo estamos. Acá, por ejemplo, bueno, esto podemos pasarlo porque esto tiene que ver con el tema ya más bien académico de esta situación de las universidades. Aunque es interesante de todas maneras verlo, ¿no? Porque vean, cuando hablamos, por ejemplo, de las universidades acá en el país, digamos, la única universidad que se encuentra dentro de, digamos, del ranking, o digamos, de las 30 primeras universidades latinoamericanas, ¿no? Latinoamericanas es la Universidad Católica, ¿no? Y pueden ver cómo las demás se encuentran, pues, bastante por debajo de eso. Lo cual de alguna manera nos habla, pues, de la carencia de investigación, de trabajo académico, ¿no?, en las universidades. Si ustedes ven más bien a nivel mundial, y esto es a nivel mundial, la Católica está en el puesto 1000, la San Marcos en la 1316, y bueno, de ahí continuamos. Es a nivel mundial, ¿no? No, esto, claro, clasificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, esto es en el Perú y en el mundo, ¿no? O sea, en el Perú la Católica es la número 1, pero a nivel mundial es 1000. La San Marcos a nivel Perú es 2, pero a nivel mundial es 1316. Y entonces verán ustedes, pues, que prácticamente en el top 100 o en el top 500, digamos, a nivel mundial no hay ninguna universidad peruana, ¿no? Entonces, en verdad, eso lo que nos dice es que hay, pues, muchísimo por hacer, por mejorar, sobre todo el nivel académico de las instituciones, ¿no? O sea, muchas universidades son simplemente centros de dictado de clases, donde cuanto más alumnos meto, mejor es, y donde de repente tengo filiales por todo el Perú de mi universidad y con eso me siento feliz. Bueno, acá también hay otra lámina que es interesante observarla, porque este es lo que se conoce como ranking de calidad de vida, ¿no? O sea, ¿cuáles son aquellas ciudades a nivel mundial? O bueno, por ejemplo, acá están a nivel mundial y acá están a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son aquellas ciudades que efectivamente, digamos, permiten que el poblador viva satisfactoriamente, que tenga una razonable calidad de vida, en fin, y que el poblador se sienta cómodo, ¿no?, se sienta bien? Entonces, ustedes pueden ver acá que a nivel mundial, la ciudad con el mayor, ¿no?, índice, o sea, la mejor calidad de vida, es Viena, en Austria, seguido de Zurich, en Suiza, y bueno, varias otras, ¿no?, que pueden ver en tanto en Alemania, en Canadá, en fin, que se llama Amsterdam, incluso aparece por acá, de la vida en Ámsterdam, pero digamos es una ciudad con una excelente calidad de vida. Y en el ámbito latinoamericano, vean ustedes que, digamos, la mejor ubicada es Montevideo, en el puesto 78, luego Buenos Aires, Santiago de Chile, ¿no? Bajamos, y recién nos encontramos con Lima, en el puesto 123, ¿no? Entonces, superando, claro, algunas ciudades como puede ser México, o como puede ser Quito, o como puede ser Bogotá, pero digamos, en realidad, pues, Lima, y se supone que Lima es la principal ciudad, digamos, del país, no ofrece realmente una calidad de vida, ¿no? Entonces, si eso es lo que ocurre con Lima, tendríamos que preguntarnos qué ocurre con las demás ciudades, digamos, las demás ciudades del país, ¿no? Bien. Y acá es otro indicador que también es muy interesante ver, que también nos habla un poco del nivel de desarrollo, ¿no?
Acá, por ejemplo, ustedes pueden apreciar lo que es el consumo per cápita de energía eléctrica. Y bueno, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el consumo per cápita de energía eléctrica? Lo que pasa es que el consumo per cápita de energía eléctrica es un indicador muy claro del nivel de desarrollo de un país. Cuanto más industrializado, cuanto mayor actividad productiva, cuanto mayor actividad económica en general un país tiene, y cuanto mejor es la calidad de vida de la población, cuando acceso a más servicios cuenta, el consumo de energía eléctrica es mayor, ¿no? Entonces eso está referido justamente a algo que íntimamente tiene que ver con el nivel de desarrollo, el nivel de crecimiento, el nivel de éxito de un país. Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá qué ocurre, ¿no? Por ejemplo, podemos apreciar, bueno, Noruega es una situación muy particular, porque digamos a Noruega, aparte de ser un país desarrollado, europeo, pero digamos también hay una cuestión climatológica muy importante que da lugar a que su consumo de energía eléctrica sea alto. Pero digamos, pueden ver acá, por ejemplo, Qatar, Kuwait, que son las economías pues más desarrolladas en todo lo que es el Medio Oriente, los países ricos en petróleo, Finlandia, que también es un país muy exitoso en muchos aspectos, ¿no? O sea, reconocido. Y luego acá podrían tener Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania, incluso por ahí también Emiratos Árabes, ¿no? Con Dubái y otras ciudades. Y ustedes pueden ver que en todos estos casos el consumo de energía eléctrica, digamos, por habitante y por año, supera los 10.000 kilowatts, ¿no? 10.000 kilowatts de consumo, 10.000 kilowatts hora por habitante y por año de consumo de energía eléctrica en estos países, ¿no? Si bajamos al ámbito latinoamericano, nos encontramos el país mejor posicionado, Chile, 3.800, Brasil, 2.500 prácticamente, y Perú, 1.200. El promedio latinoamericano está en el orden de 2.500. Entonces eso quiere decir que en el caso nuestro también hay mucho por hacer, sobre todo para elevar, digamos, en este caso el nivel de industrialización, el nivel de actividad económica, y por lo tanto poder elevar este indicador, ¿no? Esta vista es interesante, porque es una vista que nos muestra el globo terrestre, pero de noche, ¿no? Toda la costa este de los Estados Unidos, toda esta zona de la costa este de los Estados Unidos, que por cierto es la zona de mayor nivel de desarrollo en Estados Unidos, porque por acá recuerden muy bien que llegaron pues todos los inmigrantes que de alguna manera ocuparon el territorio americano. Ustedes pueden ver cómo, digamos, esto tiene pues un consumo de energía eléctrica increíble, ¿no? Por acá, claro, pueden ver algunas zonas que pueden ser las que corresponden a California, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, ¿no? La zona de la costa de acá. Acá este puntito brillante, estaríamos hablando de lo que es Ciudad de México, ¿no? Y acá en esta zona estaríamos hablando, por ejemplo, de Río de Janeiro, Sao Paulo, ¿no? En la zona de Brasil. Pero pueden ver al Perú, el Perú, un punto, ¿no? El Perú prácticamente no, ¿no? Y si vemos Europa, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, Inglaterra, España mismo, Francia, todo lo que es la Europa occidental, lo pueden ver ahí. La Europa oriental con un menor nivel, e incluso una cosa muy interesante, ¿no? Este país, ¿cuál es? ¿Qué país es este? Que también tiene una luminosidad interesante, ¿no? ¿De qué país estamos hablando? ¿Ah? La India. La India, ¿no es cierto? Esta es la India. Y bueno, todo este ya la zona del Asia, pues la costa, toda la zona de la costa del Asia, o sea, por acá estará Vietnam, está Camboya, está, digamos, Indonesia. Y bueno, particularmente acá podríamos ver el caso de Japón, ¿no? Esto de acá, la isla de Japón. Y entonces esto es muy interesante porque justamente nos muestra, ¿no? Cómo es el nivel de desarrollo que de alguna manera se da pues en las regiones del mundo. Pueden ver el África, y el África, salvo la parte sur, que esto corresponde a Sudáfrica y a Johannesburgo, qué sé yo, pero el África en su integridad prácticamente no se ve, no se ve, ¿no? Entonces algo parecido ocurre también con una gran parte de la zona pues Sudamérica, ¿no? Particularmente lo que corresponde también al Perú. Bueno, si vemos ya un poco hablando de lo que específicamente vamos a ver de tratar, por ejemplo,
acá se tiene la situación de la infraestructura en Sudamérica y la calidad total de la, ¿no?, la calidad de la infraestructura en diferentes rubros, que es carreteras, ferrocarriles, puertos, transporte aéreo, etcétera, y acá en promedio podemos ver que el Perú está en el puesto 112 en lo que es calidad de la infraestructura y Chile está en el puesto 48. Hasta Ecuador, ven, vean ustedes, está en el puesto 45, Uruguay, puesto 87, y nosotros estamos en realidad en una posición bastante, bastante baja, ¿no?, bastante pobre. Carreteras, estamos en el puesto 111, ¿no?, o sea, superando, claro, algunos países, digamos, definitivamente más. Incluso en carretera, vean ustedes, Ecuador está en el puesto 25. Nosotros estamos en el puesto 111. Chile en el puesto 35. Bueno, esto podríamos complementarlo con esta lámina, que más bien de qué nos habla. Nos habla de cuál es la inversión o la brecha de infraestructura, o sea, lo que el país debe de invertir en los próximos años en lo que es el tema justamente de infraestructura nacional, ¿no? Y entonces acá pueden ver que hacia el año 2025 debería de invertirse en transporte 57.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Lo cual gran parte tiene que ver con carreteras. Y luego hay otros rubros importantes, ¿no? Energía 31.000 millones casi, telecomunicaciones 27.000, infraestructura de salud 19.000, agua y saneamiento 12.000, proyectos hidráulicos, etcétera, infraestructura educativa. Pero lo más importante, lo pueden ver ustedes acá, se encuentra en el rubro de transporte. Entonces, eso de alguna manera lo que debería de mostrarnos es que nuestro país, ¿qué cosa es lo que demanda? Demanda profesionales competentes, profesionales que de alguna manera sean solventes en el manejo de diversos proyectos que tienen que ver particularmente, en este caso, con un rubro muy importante, que es el rubro particularmente pues, de transporte y carreteras, ¿no? Para carreteras dentro de ello. Y es curiosamente un ámbito que muchas veces en la universidad no se ve con profundidad, ¿no? Porque digamos, si nosotros hablamos de los estudios a nivel universitario, probablemente a nivel universitario, ¿qué diremos? Bueno, que voy a llevar un curso de topografía, que voy a llevar un curso de caminos y de repente voy a llevar un curso de pavimentos. Y se acabó. Eso es todo lo que puedo ver de repente de carreteras en la universidad. Para un campo que en realidad hay muchísimo por hacer. Sin embargo, en la universidad sí llevaré un curso de resistencia y materiales 1, de resistencia y materiales 2, de análisis estructural 1, de análisis estructural 2, de concreto 1, de concreto 2, de concreto avanzado, qué sé yo. Llevaré probablemente una serie de cursos en la línea estructural, lo cual no está mal, porque de todas maneras un ingeniero debe ser muy competente en el diseño. Pero, digamos, no hay un equilibrio, digamos, entre lo que viene a ser la formación en algunos ámbitos que efectivamente el país sobre todo requiere de cara a la inversión en proyectos de infraestructura. Pero de todas maneras lo que quería era primero resaltar cómo estamos, ¿no?, que lo hemos tratado de ver a través de las láminas anteriores, y qué cosa es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que, por ejemplo, como se muestra en esta lámina, la mayor inversión que tiene que haber en el país en infraestructura está justamente vinculada con el tema de transporte. Claro, que alguien dirá, digamos acá, transporte, no solamente transporte terrestre, transporte acuático, transporte aéreo, pero digamos, de todas maneras, el mayor peso lo tiene la parte de transporte terrestre, particularmente el tema de carreteras. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que, digamos, una temática como la que es motivo pues, de este diplomado, yo diría que es muy significativa porque de alguna manera lo que pretende es lograr que los profesionales estén más vinculados, más conectados, más familiarizados con muchos aspectos que tienen que ver con por ejemplo, el proyecto de una carretera, ¿no? Entonces esto, que probablemente a través de un curso de caminos en la universidad, pues no haya visto muchos de los aspectos que son esenciales para abordar solventemente este tema, ¿no? Entonces, bueno, acá terminamos esta presentación simplemente de carácter general y seguidamente más bien lo que vamos a tratar de revisar es un poco las fuentes de información, las fuentes bibliográficas que vamos a ver de considerar, digamos, a lo largo del desarrollo de este curso.
Y a partir de esas fuentes bibliográficas también habremos de comentar más o menos cómo es que vamos a desarrollar los temas que trataremos pues el día de hoy. Sobre las fuentes de consulta o fuentes bibliográficas. Varios de los materiales ustedes los han recibido, entiendo que de forma digital me parece, ¿no? Yo creo que no los han recibido todavía en físico, pero digamos en forma digital sí. Bueno, acá tenemos en primer lugar un PPT, que bueno, esto lo vamos a ir revisando justamente a lo largo de la sesión, que está vinculado con todo lo que el Ministerio de Transporte sobre todo señala en relación justamente a lo que es la construcción y mantenimiento de carreteras. Particularmente ahí tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos, esto sí es propiamente el documento original del Ministerio, que eso sería muy importante que ustedes lo revisen, lo tengan. Nosotros esto lo vamos a, de alguna manera, repasar, pero muy, muy rápidamente, porque además ustedes podrán apreciar, si ven acá la parte superior, pueden ver de que se trata de un documento de 1.282 páginas, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente en una sesión como la que corresponde al día de hoy, no podíamos revisar pues toda esa cantidad de material tan abundante, ¿no? Y eso, como pueden ver, tiene que ver con lo que es el manual de carreteras y donde se plantean las especificaciones técnicas generales para construcción, ¿no? Esta es la norma EG 2013, ¿de acuerdo? 2013, porque ha sido elaborada justamente en el año 2013, como dice acá, revisada y corregida a junio del 2013, ¿no? Entonces, esta es una publicación muy importante, que bueno, digamos, acá tienen justamente los dos tomos que conforman, digamos, esa publicación. Esto ustedes no lo han recibido como material del curso, pero de todas maneras, esto, uno, si desean, lo podrán grabar de acá, pero por otro lado lo pueden descargar de internet, ¿no? Porque digamos, lo único que tienen que hacer es entrar al Google y poner manual de carreteras, especificaciones técnicas, Ministerio de Transportes, y van a poder descargar el documento, ¿no? Entonces, este es un primer documento, 1.282 páginas. Nosotros vamos a simplemente hacer un repaso de cuáles son los temas que son tratados en este manual, pero digamos, no vamos a ahondar, digamos, en el desarrollo, en el detalle de cada uno de los ítems, porque evidentemente eso, pues nada, nos consumiría todo el tiempo. Más aún, el manual ustedes lo podrán revisar, lo podrán leer de acuerdo a sus propios requerimientos, y por lo tanto también es una cuestión, además, es un documento además muy autoexplicativo. O sea, digamos, es un documento que no es de una difícil lectura y entendimiento, entonces ustedes lo podrán hacer seguramente sin mayor problema. Entonces, este es el primer documento que está relacionado con aspectos constructivos. O sea, cuando yo voy a desarrollar un nuevo proyecto o voy a desarrollar la construcción pues, de una carretera, ¿no? Ese es un primer manual. El segundo manual que sería importante revisar, que también es del Ministerio, es este que todavía es también incluso en peso mayor, igualmente son 1.243 páginas, ¿no? O sea, estamos hablando en total, digamos, entre el anterior y este, algo así como 2.500 páginas de material formal, normativo, que digamos, esto corresponde más bien a todo lo que dice acá, ¿no? Manual de carreteras, conservación vial. O sea, todo lo que está relacionado con la conservación de carreteras. Ahí lo tienen, manual de carreteras, conservación vial. Igual, este es un documento, como lo acabamos de mencionar, de más de 1.200 páginas, y a lo largo de él, más bien, lo que se plantea es ya todos los aspectos que están vinculados, ya no con la construcción, ¿no? No, ya no con la construcción, sino con el mantenimiento, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se habla de algunos aspectos en el volumen 1, como es el de aspectos conceptuales, niveles de servicio, ¿no? Porque la conservación de carreteras es justamente en base a ello, niveles de servicio, cómo se desarrolla todo el tema de inventario de la condición de una determinada carretera,
Entonces acá está, bueno, todo lo que señalamos, ¿no? El capítulo 2, aspectos conceptuales. El capítulo 3, niveles de servicio. El capítulo 4, inventario de la condición de una carretera, ¿no? Y como pueden ver, es eso. El volumen 2, ¿no? El volumen 2 más bien se refiere a las especificaciones técnicas que tienen que desarrollarse, ¿para qué? Para las labores de conservación vial, ¿no? Y entonces ahí pueden ver cuáles son estas labores. Primero hay labores preliminares, hay labores de conservación de la plataforma y taludes, ¿de acuerdo? Hay labores de conservación del de la calzada, ¿no? De afirmado. Hay labores de conservación de pavimentos flexibles, ¿no? Como se señala ahí. Y acá se diferencia, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conservación rutinaria y lo que tiene que ver con conservación periódica. Luego estamos hablando de la conservación de pavimentos rígidos, la conservación de todo lo que son obras de drenaje superficial, ¿no? Esto es el volumen, repito, 2. En su tomo 2 nos habla de lo que es la conservación del drenaje subterráneo, la conservación de muros, transportes, conservación de todo lo que es el tema de señalización y dispositivo de seguridad vial, conservación del derecho de vía, conservación de túneles, conservación de puentes, conservación también de todo lo que son los temas vinculados con lo que es temas ambientales, y acá hay una serie de instructivos al final, ¿no? Entonces esto también constituye, pues, esto, un manual sumamente importante que va de la mano con el primero, porque el primero está relacionado con los aspectos constructivos y este segundo más bien está relacionado con los temas de conservación y mantenimiento, ¿no? Como digo, nosotros acá en el curso lo que vamos a hacer es simplemente un repaso, digamos, de los temas cubiertos por estos manuales, pero en verdad no vamos a ir al detalle de cada punto, ¿no? Porque, digamos, para ir al detalle de cada punto tendríamos que estar hablando, pues, de un curso de repente semestral de construcción y ¿cómo se llama? Conservación de carreteras, ¿no? Entonces acá más que nada habremos de incidir en algunos aspectos muy, muy puntuales, ¿no? Y más que nada un repaso muy breve de los temas que son considerados, ¿no? ¿Qué otro material es importante acá señalar? Acá, por ejemplo, esto sí no lo han recibido, pero digamos, es un tema muy específico, pero interesante, y que en todo caso ustedes podrían descargarlo también de internet, porque digamos está disponible en internet, que es la guía para la formulación de proyectos de caminos vecinales, ¿no? Es este material, caminos vecinales, guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos, y esto está alineado con qué, alineado con las exigencias del SNIP, porque digamos esto sobre todo tendría incidencia o tendría utilidad. De repente, pues, no para los grandes proyectos de Provías. ¿Cuándo tendría importancia esto? Cuando estamos hablando de un municipio, estamos hablando, qué sé yo, de una determinada localidad en la sierra, y que de repente, dentro de su proyecto de inversión pública, quieren desarrollar, pues, un proyecto de un camino vecinal, y digamos, la formulación de eso tiene que hacerlo de acuerdo a los lineamientos del SNIP. Entonces, digamos, para poder hacerlo de acuerdo a los lineamientos del SNIP, y evidentemente tendrían que basarse en esta guía, ¿no? Porque esta guía nos dice cómo es que tiene que formularse un proyecto de camino vecinal para que sea susceptible de ser aprobado, en este caso por las entidades públicas, ¿no? Para que pueda encaminarse como un proyecto de inversión pública, ¿no? Esto, sobre todo, como digo, no tiene de repente referencia con los grandes proyectos que yo hablé después de una gran carretera de 100, 200 kilómetros de primer orden, sino que esto tiene que ver más bien con los caminos vecinales, que muchas veces son proyectos de las localidades, ¿no? O sea, proyectos de municipios o, en fin, de ciertas entidades, pero a nivel local, ¿no? A nivel básicamente local. Bien. Entonces, ese es otro documento. Después, otro documento que vamos a tratar también de revisar, de repente esto incluso podríamos revisarlo muy rápidamente, podríamos hacerlo incluso de repente
ahora, en el tema de carreteras. Y como lo pueden ver, esta es una presentación de John Vega Vázquez, que es uno de los funcionarios, diríamos, públicos, bueno, que más tiempo ha estado vinculado a todo el tema de carreteras, en el Ministerio de Transportes, en Provías, y donde, digamos, él desarrolla esta presentación, ¿no? Esta presentación que es interesante verla, ¿no? En algunos aspectos que creo es interesante por lo menos conocerla, ¿no? ¿Cuál es la problemática del país por el tema de infraestructura vial, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Y eso es interesante revisarlo, porque podemos ver, ¿no? Escasez de recursos económicos, zonas con grandes potenciales económicos sin explotación, zonas de extrema pobreza en abandono por falta de presencia del Estado, necesidad de interconectar íntegramente el país para desarrollar el mercado interno y el mercado externo, se privilegia solamente la ejecución de obras viales a nivel de pavimentación nueva, ¿no? Y no se toma en cuenta la necesidad y obligación de efectuar conservación vial y hay un deficiente sistema de gestión en general de infraestructura vial. Acá hay muchos problemas, ¿no? O sea, si tuviéramos que ahondar, digamos, en esto, un aspecto esencial es la carencia de competencia técnica. Porque ciertamente, incluso si profesionales que de repente egresaron de una determinada universidad nunca han llevado un conjunto de cursos que le puedan mostrar cómo es en esencia un proyecto vial y qué componentes de alguna manera comprende o involucra, ciertamente esto, pues, van a estar incapacitados de poder formular proyectos exitosos o de tener un conocimiento cabal de, uno, de la importancia del tema y de cómo desarrollar proyectos, digamos, en este ámbito, ¿no? Bueno, ese es un tema. Y el otro tema ya tiene que ver incluso con todos los problemas que nosotros bien sabemos existen en nuestro país, ¿no? Y proyectos que a veces surgen sin un fundamento técnico, proyectos que a veces se asignan, pero digamos en el entendimiento que hay de repente un cierto acuerdo entre la entidad y el ejecutor del proyecto y por ahí hay pues dineros de por medio que circulan para que de alguna manera gane uno y gane el otro. Entonces eso es parte también de todo lo que tiene que ver pues con una serie de aspectos realmente negativos que todavía prevalecen en nuestro país y que seguramente pues será importante que eso cambie, digamos, a futuro, ¿no? Bueno, y efectivamente esto nos trae una serie de problemas, ¿no? Porque como dice, hay grandes zonas potencialmente económicas sin explotación. Y ahí, ¿qué cosa es lo que podríamos decir? Que hay una zona particularmente muy amplia, muy rica, potencialmente muy importante para el desarrollo del país, que se encuentra abandonada y que básicamente es toda la zona amazónica. La zona amazónica, como ustedes bien saben, representa más o menos el 50 o casi 60% del territorio peruano. Sin embargo, es una zona absolutamente desconectada del país, ¿no? Y si hablamos de las zonas de sierra, igualmente, o sea, estas no es que tengan un, digamos, sistemas de interconexión eficientes entre diferentes poblaciones a lo largo de la sierra, sino que nos encontramos con limitaciones muy grandes, ¿no? Incluso las carreteras de penetración que podamos tener desde las costas a la sierra, muchas de ellas realmente son de un nivel de desarrollo muy, muy bajo, ¿no? Entonces, es un tema en el cual hay muchísimo por hacer, sobre todo para integrar las tres regiones del país y lograr con ello el mayor aprovechamiento de cada uno de del potencial que tiene cada una de las regiones y sobre todo para también propiciar la elevación de la calidad de vida en regiones pues, que se encuentran en muchos casos abandonadas, ¿no? Como dice ahí, zonas de extrema pobreza en abandono por falta de presencia del Estado. Claro, no hay presencia del Estado porque ni siquiera hay una vía de comunicación que me lleve hasta determinados lugares, ¿no? Entonces esto, y bueno, lo otro que dice también muy cierto, la necesidad de interconectar íntegramente al país para desarrollar el mercado interno y el mercado externo. Claro, nuestro país es un país complejo, o sea, no es un país tampoco, de repente en ese aspecto Chile puede tener una ventaja, porque Chile, como bien sabemos, es una franja básicamente costera y digamos en ese sentido se puede propiciar mucho más fácilmente la interconexión, que sería como hablar a lo largo de toda la costa peruana.
Pero digamos, en el caso nuestro no es así. En el caso nuestro tenemos una barrera importante que es la cordillera de los Andes, y tenemos una región que es relativamente inhóspita y con unas condiciones climáticas muy adversas, como es, digamos, la zona amazónica. Pero, digamos, ¿eso qué significa? Que de todas maneras debiéramos hacer esfuerzos muy grandes por tratar de interconectar todas estas regiones del territorio, ¿no? Y con ello propiciar también el desarrollo nacional. Mucho de esto, como digo, no se da, ¿por qué? No se da por falta de competencia técnica, por falta de real valoración de la importancia y de la prioridad que todos estos temas tienen, y una cosa muy grave también por el hecho de que muchas veces cuando se encaminan proyectos, los proyectos se encaminan con algo por detrás, ¿no? O sea, yo hago este proyecto, te lo voy a adjudicar a ti, pero a cambio de que yo te lo adjudique, pues espero recibir algo a cambio, y además no me importa mucho cómo lo haga, porque al final de cuentas lo que estamos viendo es un negocio para nosotros. Entonces ese es algo que desafortunadamente constituye un problema en nuestro país, y que es un problema que ojalá con el correr del tiempo se pueda resolver, ¿no? Porque, digamos, mientras nuestro país siga divagando en este ambiente en el que para yo recibir un proyecto tengo que diezmar o tengo que dar un porcentaje, ¿no?, del proyecto, del costo de la obra para que me lo adjudiquen, y tiene que haber una repartija de dinero por ahí, esto es una situación muy lamentable, ¿no? Y sobre todo en un ámbito en el cual, como bien saben ustedes, la cantidad de dinero que se mueve es una cantidad enorme. Y con el correr de los años, la cantidad de dinero que se ha de mover va a ser mucho más todavía. Porque como estamos viendo, digamos, la gran cantidad de inversiones en infraestructura tienen que ver con los proyectos viales. Bueno, ¿qué más nos dice, digamos, acá este señor, ¿no? Nosotros, al final de cuentas, partimos del, digamos, del manejo de la gestión de un medio ambiente natural. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque esto tiene que ver, al final de cuentas, con los objetivos que... Este es como una especie como de balance scorecard. Es casi como un balance scorecard, pero en este caso vinculado con el tema de proyecto de infraestructura, ¿no? Nosotros nos basamos en la existencia de un medio ambiente natural. En ese medio ambiente natural tenemos que desarrollar algún tipo de infraestructura, en este caso de carretera, para propiciar la comunicación entre las localidades, entre las ciudades. Todo eso, de alguna manera, ¿qué propende? ¿A qué atributa? ¿Qué cosa es lo que busca? Pues propiciar el desarrollo, digamos, las capacidades económicas, todo lo que tiene que ver con lo que vendría a ser el sistema económico. Pero a final de cuentas, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es propiciar la mejora de la calidad de vida. O sea, el enfoque es un enfoque más bien del tipo social, ¿no? Es el enfoque que tiene que estar vinculado con lo que vendría a ser el sistema social, ¿no? Entonces, esta es una forma, digamos, distinta de repente, pero muy interesante de expresar lo que es un balance scorecard, ¿no? Porque cuando hablamos de un balance scorecard, también es algo muy parecido, no sé si ustedes lo han visto en algún momento, y eso tiene que ver en realidad con todos los proyectos, incluso hasta se aplicaría, digamos, para proyectos de carreteras y para todo lo que es el ámbito de la construcción en general, ¿no? Igualito, puedo plantear, digamos, acá, como ahí, cuatro ámbitos, pero acá estamos hablando de lo que viene a ser, repito, el balance scorecard. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que identificar? Tengo que identificar que hay cuatro perspectivas o cuatro escenarios. ¿Cuál es la perspectiva número uno? La perspectiva que tiene que ver con el recurso humano. La perspectiva que tiene que ver con el recurso humano. Porque esto, ¿qué me dice? Que cualquier actividad que yo desarrolle, cualquier actividad, y podemos estar hablando de un proyecto de carretera, como podríamos estar hablando de cualquier otra actividad económica, cualquier actividad de dónde surge o de dónde, en qué se basa en las personas. Porque son las personas las que realizan cualquier tipo de actividad que tenga que ver, qué sé yo, con cuestiones productivas, con cuestiones de manufactura, con cuestiones que al final de cuentas propicien desarrollar algo en beneficio de la sociedad, en beneficio de las personas, en fin, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo parte de la gestión del recurso humano. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que garantizar? Un recurso humano satisfecho, un recurso humano contento, un recurso humano que de alguna manera sienta que vale la pena ir a trabajar, a hacer lo que tiene que hacer cada día. Y eso mucho tiene que ver con algo que no sé si ustedes también conozcan, que es lo que se conoce como Great Place to Work.
Great Place to Work, que es, digamos, una evaluación que año a año normalmente se desarrolla, lo hace una institución, y donde de alguna manera se detecta justamente cuáles son aquellas empresas que de alguna manera están más, digamos, comprometidas con la satisfacción y, digamos, con que sus trabajadores encuentren posibilidades de desarrollo personal, de capacitación, de sentirse contentos, o sea, que el personal sea un fan de la institución, que yo me sienta feliz de ir a trabajar en el lugar en el que me encuentro, ¿no? Entonces, si ustedes, vamos a verlo acá, seguramente lo podemos encontrar un ratito. Vamos. Acá, por ejemplo, tienen ustedes los resultados de la evaluación Great Place to Work en nuestro país en el año 2015, las mejores empresas para trabajar en el país. Aquí están las 15 mejores empresas. Con más de 1000 colaboradores, ¿cuáles han sido en el año 2015? Lo ven ahí, Liderman, Atento, Interbank, IBM, Supermercados Peruanos, Scotiabank, Cineplanet, Saga Falabella, Belcorp, Solmax, Indafarma, Casandina, Hipermercado Totus, Promar, La Positiva, GMD, Estracón y GMD, y GEM, Gran y Montero, y finalmente Mapfre, que es una empresa de seguros. Ese para las grandes empresas con más de 1000 colaboradores. Para empresas con colaboradores entre 251 y 1000, está Pisanet, Marriott, Interseguro, DHL, Real Plaza, British Tobacco, Duke Energy, Citibank, DirecTV, etc., ¿no? Y para empresas más bien pequeñas, pues Cofide, Natura, Hilton, Viva G&M, Cisco, etc., ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque, digamos, las empresas que efectivamente desean desarrollar una labor, pero donde su labor no solamente sea, pues, la búsqueda del éxito económico, que evidentemente eso es lo que se pretende, pero sino que además de ello efectivamente quieran lograr ese camino que incluso hasta les garantiza la permanencia y el éxito empresarial, parten de este concepto, ¿no? O sea, el primero, tener recurso humano comprometido, satisfecho, donde yo le brinde las opciones de capacitación, las opciones de mejora, donde efectivamente el trabajador se encuentre debidamente, digamos, esto, atendido y digamos, este, de alguna manera recompensado por su labor. Luego hablamos de un segundo nivel, que es el de los procesos internos, eficientes. Y esto tiene que ver justamente con la perspectiva de los procesos internos, ¿no? La perspectiva, repito, de los procesos internos. ¿Qué significa? Que este personal comprometido podrá desarrollar una serie de procesos, una serie de actividades, una serie de iniciativas. Pero aparte de ello, una cosa que podremos ver es de que todo esto tiene que estar orientado al cliente. Orientación al cliente. Orientación al cliente, o sea, la perspectiva del cliente, ¿no? O sea, yo tratar de desarrollar algo, lo cual efectivamente mi objetivo sea centrado en el cliente. Y esto, al final de cuentas, ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir en el éxito financiero o éxito empresarial, ¿no? La perspectiva del resultado del negocio. O sea, esto tiene que ver más bien con la perspectiva vinculada con el resultado del negocio. O sea, claro, al final de cuentas, el propósito de mi empresa, ¿cuál es? Mi ganar. Pero, propósito de ganar, pero en base a desarrollar una serie de cosas que se orienten a manejar este aspecto de la mejor forma, ¿no? O sea, tener personal competente, tener personal satisfecho, que ese personal desarrolle actividades, efectivamente, actividades que propendan la eficiencia, que propendan la mejora, que propendan, digamos, un éxito en todo lo que es el core business de la organización, pero que todo eso responda además a lo que son los requerimientos o las necesidades del cliente, que yo tenga clientes satisfechos, ¿no? La satisfacción del cliente es una cuestión esencial, lo cual de alguna manera también está hablando de la calidad de lo que yo desarrollo, y finalmente eso, ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir en un éxito empresarial, ¿no? O sea, en un adecuado resultado del negocio.
Bueno, entonces eso es lo que de alguna manera también nos dice esta presentación en un cariz distinto, pero nos dice, ¿no? Nosotros partimos de un medio ambiente natural, en ese medio ambiente natural desarrollamos obras de infraestructura, obras de infraestructura que pretenden justamente mejorar o, digamos, potenciar todo lo que es el sistema económico, pero ese sistema económico al final de cuentas, ¿a dónde está orientado? Está orientado a la sociedad. Está orientado a que, digamos, tengamos cada vez más personas con una mejor calidad de vida, ¿no? El desarrollo de un país debe sustentarse en la integración de las distintas poblaciones a los mercados nacionales e internacionales, fomentando el intercambio entre ellas que permita potenciar sus ventajas competitivas. Para cumplir este objetivo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú ha desarrollado un ambicioso plan de desarrollo vial sustentado en la consolidación de ejes de infraestructura vial, el cual se denomina Proyecto Perú. ¿No? No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer o familiarizarse algo con lo que es el Proyecto Perú, ¿o no? ¿No? ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, eso, bueno, no lo vamos a desarrollar tampoco acá, pero sí sería interesante que incluso debe haber acá en internet información importante sobre ella. Pero digamos, sería interesante que ustedes estén justamente imbuidos de cuáles son los objetivos del Proyecto Perú y digamos cuáles son las iniciativas que de alguna manera se centralizan en eso, ¿no? ¿No? Como dice, Proyecto Perú es una estrategia para desarrollar económicamente el país a través de la recuperación y puesta en valor de la actual red vial buscando lograr la integración total del territorio patrio. Acá pueden ver, por ejemplo, el estado de algunas de las carreteras, ¿no? Carretera Huánuco La Unión, carretera Cajamarca Chachapoyas, Guarochirisihuas, Huacrachucro, carretera Puente Reiter, Villarrica, Puerto Bermúdez, con Humboldt, ¿no? Y sobre todo esta vista es muy interesante porque, si ustedes lo ven, es un poco impactante en cuanto a la calidad de las vías. Claro, el estado. ¿No? En cuanto a la, o sea, eso marca un poco el estado. Efectivamente, el estado situacional, ¿no? ¿No? Acá también el tema de cuál es el estado de algunas carreteras asfaltadas, ¿no? Como está acá, la carretera Patibica, Conococha, Huaraz, la carretera Pedro Ruiz, Chachapoyas, vean el estado de esa carretera, carretera La Oroya, Chiquilín, Huánuco, Tingo María, carretera Paucartán, Boxapampa, ¿no? O sea, obras que han sido obras pavimentadas, asfaltadas, pero que igualmente el estado, digamos, que tienen o que presentan es un estado más bien deplorable, ¿no? Y ahí creo que, bueno, eso aunque ya puede ser un comentario medio político, ¿no? No sé, pero digamos, es que muchas de estas cosas no hay debida supervisión. O sea, claro, que en principio los proyectos, todo proyecto importante tiene un supervisor. Pero lo que habría que ver efectivamente si esa supervisión está cumpliendo su rol. Porque se supone que el supervisor, ¿qué cosa es lo que hace? Representa al cliente, representa en este caso a la entidad, representa al Estado, y es el que debe velar sobre todo por el nivel de calidad de lo que se desarrolla, ¿no? Pero lo que tendríamos que preguntarnos es si eso efectivamente se cumple satisfactoriamente, ¿no? O si al final de cuentas existen ahí bajo la mesa acuerdos entre el contratista y el supervisor para que, bueno, yo haga una cosa, en fin, yo te lo digo, yo me hago la vista gorda, y al final de cuentas muchas cuestiones se traducen al final en resultados que son los que de alguna manera vemos aquí justamente a la vista, ¿no? O sea, cuál es el resultado de muchas de las obras que se desarrollan en el país, ¿no? Acá lo pueden ver, por ejemplo, el tema de puentes, ¿no? Vean el estado de algunos puentes, ¿no? Pues realmente lamentable, ¿no? De muchos puentes en el territorio peruano, ¿no? Que constituyen realmente en muchos casos un riesgo para el tránsito a través de ellos, ¿no? Bueno, como dice acá, ¿no? Se está implementando mediante Provías Nacional y el Ministerio un nuevo sistema de gestión vial desde el año 2007, comprendiéndose por el tema de gestión, la programación, los estudios, construcción, rehabilitación, mejoramiento, conservación, atención de emergencias viales. Se intervienen en grandes carreteras o corredores viales que están en el orden de 300 o 400 kilómetros de longitud. Y a la fecha se tiene intervenido por Provías Nacional, como dice ahí, más de 10.000 kilómetros de carretera bajo este nuevo sistema de gestión, en temas que tienen que ver con conservación rutinaria, conservación periódica, atención de emergencias viales,
y relevamiento de la información, ¿no? Terceriza la gestión y conservación siendo un concepto distinto, perdón. No, esta presentación también es una presentación que yo diría es muy interesante revisarla, porque nos presenta muchas cifras, muchas estadísticas y muchas cuestiones que es interesante valorar, ¿no? Aquí nos habíamos quedado. ¿No? Como dice acá, se terceriza la gestión y conservación vial, siendo un concepto distinto de los contratos de obra, cuál es el objeto, es simplemente una entrega al final. Son contratos que se supervisan por niveles de servicio, resultados o estándares de calidad, ¿no? Digamos, esa es una nueva forma, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vamos a revisar incluso en lo que son glosarios, términos, cuando hablemos de lo que es el mantenimiento de carreteras, el justamente hablar de niveles de servicio, ¿no? Y hablar los diferentes momentos en que se interviene una carretera para lo que es mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, ¿no? Se impulsa el uso de nuevas tecnologías, se introduce el concepto de transferencia de riesgo del Estado al contratista, ¿no? Bueno, se impulsa el uso de pavimentos ecológicos, ¿no? Lo cual es una tendencia, como dice ahí, una tendencia mundial. ¿Eso con las emulsiones, Teodoro? Claro, todo lo que son las nuevas tendencias que hay, ¿no? ¿Sí? Y brinda la conservación vial la categoría de actividad estratégica, ¿no? Entonces esto... Bueno, acá digamos hay... digamos ya algunas cifras, presupuestos asignados para la rehabilitación, mejoramiento y conservación, en el caso de Provías Nacional, y ustedes pueden apreciar, digamos, cómo esto ha ido en aumento, digamos, en los últimos años, en lo que es rehabilitación, por ejemplo, rehabilitación y mejoramiento de carreteras, se ha pasado de unos 600 millones de dólares a más de 1.200 millones en un periodo de 6 años. En lo que es conservación se ha pasado de 205 millones a 1.300 millones, también en un periodo de 6 años. Digamos, los presupuestos totales han pasado de 800 millones a 2.600 millones. Entonces, se dan cuenta ustedes que la cantidad de dinero que se mueve realmente es importante, ¿no? Si estamos hablando de que en un año estoy haciendo inversiones por 2.600 millones de soles, ¿no? Esta es más o menos una figura de cuál es el estado de la red nacional, dentro de lo que es un estado bueno, regular y malo, lo pueden apreciar ahí. Se podía ver que, digamos, hacia la década del 90, cuando estamos hablando de hace 20 y tantos años, el estado realmente era muy malo, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, digamos, estado bueno no llegaba escasamente sino al 10%, poquito más. El estado regular estaba prácticamente en un 40 y tantos%, y el estado malo estaba en otro 40 y tantos%, ¿no? Esto de alguna manera tiende a mejorar. Ustedes pueden ver, bueno, eso está asociado también a lo que fue el primer gobierno, o sea, la primera etapa del gobierno de Fujimori en el periodo 90-95, que se invirtió una cantidad apreciable en infraestructura, y ahí pueden ver cómo, digamos, la infraestructura en realidad mejoró sustantivamente, digamos, en ese periodo del 90-95, y luego, digamos, en los años 2000, 2005, 2010, digamos, se ha mejorado un poco, pero digamos, no es que haya habido una tendencia marcada, digamos, a elevar, digamos, el nivel o la calidad de las vías, a pesar de las mayores inversiones, a pesar de los esfuerzos desarrollados. Entonces eso también podría llevarnos a preguntar qué tan eficiente está haciendo todas estas inversiones, ¿no? Porque si por un cuadro anterior estamos viendo nosotros que las inversiones se han cuadruplicado, correspondientemente con eso el estado situacional de las carreteras debería haber mejorado ostensiblemente. Sin embargo, la realidad nos muestra que no es así, porque por lo menos este cuadro, que también está en este mismo documento, nos hace notar de que, digamos, como lo pueden apreciar ustedes aquí, ¿no? O sea, acá hubo un salto de calidad importante, ¿no? Dense cuenta que acá hubo un salto importante, ¿no? Desde el año 90 al año 95. De ahí, digamos, ha habido un salto al año 2000, pero del año 2000, 2005, 2010,
prácticamente nos mantenemos. Sin embargo, en este periodo, las inversiones prácticamente se han multiplicado por 6. Por lo menos no por 6, pero por lo menos por 4. Entonces, si es así, la pregunta es, ¿por qué no se refleja eso en una evidente mejora, digamos, en el estado situacional de las carreteras? Entonces, eso también podría ir aparejado de una cuestión que tiene que ver con la calidad de los proyectos que se desarrollan, ¿no? Bueno, acá se habla de cuáles son los grandes ejes nacionales, los ejes longitudinales, los ejes de IRSA, que estos son pues las vías, sobre todo, las, digamos, que se conectan incluso, por ejemplo, particularmente en Brasil. Y bueno, acá ya se desarrollan algunos temas específicos, eso sí lo vamos a pasar muy rápidamente, porque solo se nos habla de algunas carreteras en particular, ¿no? La carretera Cañete de Unaguaná-Chupaca, estado inicial de las carreteras antes de intervención. ¿Y la carretera que se va hasta Huancayo, digamos? Es más o menos, claro. Claro, por la zona turística, o sea. Trabajo de compactación de la base, en fin, bueno, estas vistas podemos como pasarlas, porque ya simplemente reflejan. Bueno, acá se habla de otro proyecto, trabajo de conservación.